Qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, cómo lo es la salud de nuestros vasos sanguíneos. Más específicamente, hablamos sobre nuestras arterias, las cuales con el paso del tiempo tienden a sufrir diversos daños, los cuales pueden ser prevenidos a través de una alimentación adecuada y estilos de vida más saludables. Pero antes de comenzar con este video, es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público, de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos, puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. Hoy en día se habla mucho sobre el colesterol, las llamadas dislipidemias, las cuales son causantes principales de la presencia de enfermedades vasculares. Enfermedades que con el paso del tiempo y debido a hábitos alimenticios poco saludables evolucionan y se transforman en una mayor probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares, como lo son, por ejemplo, la presencia de angina de pecho, así como una mayor probabilidad de sufrir infarto agudo al miocardio e inclusive un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, los llamados derrames cerebrales o EBC. Todas estas situaciones que acabamos de mencionar son la consecuencia directa de una enfermedad que se origina en nuestros vasos sanguíneos. Más específicamente hablamos sobre nuestras arterias. Las arterias forman parte del llamado sistema circulatorio, cuya función en nuestro cuerpo consiste básicamente en poder distribuir y trasladar oxígeno y nutrientes a través de los glóbulos rojos que conforman a nuestra sangre. Es por este motivo que nuestro corazón se encuentra constantemente bombeando sangre a través de nuestros vasos sanguíneos. El número de veces en las cuales nuestro corazón late es igual al número de veces en las cuales éste bombea la sangre procedente desde nuestro corazón hacia la circulación sanguínea que fluye a través de nuestras arterias. En situaciones normales, nuestro corazón late aproximadamente entre 60 a 100 latidos por minuto, lo cual se traduce en un mayor esfuerzo por parte del corazón para poder bombear un adecuado suministro de sangre a través de nuestras arterias. Todos los órganos de nuestro cuerpo requieren un adecuado flujo de sangre para poder de esta manera funcionar de forma adecuada. Y esto es posible gracias a nuestro corazón y a nuestras arterias. De ahí la importancia de evitar al máximo posible situaciones que pongan en riesgo el buen funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Entre los principales factores de riesgo que ponen en peligro la salud de nuestro sistema cardiovascular, destacan las que se encuentran relacionadas con una mala alimentación. La mayor parte de las enfermedades que hoy en día se presentan de manera mucho más frecuente, como lo son, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, la presencia de colesterol alto, las llamadas dislipidemias, son consecuencia directa de malos hábitos alimenticios. Dichos malos hábitos alimenticios se traducen en un mayor número de personas con sobrepeso y obesidad, que esto es otro de los factores de riesgo involucrados en lo que a continuación te voy a platicar. Una ingesta excesiva de calorías y glucosa, así como una vida sedentaria, es decir, sin llevar a cabo ningún tipo de ejercicio, trae consigo la presencia de cantidades excesivas de grasa en nuestro cuerpo, lo cual además de manifestarse a través de aumentos en nuestro peso corporal, se traduce en un daño directo sobre las paredes de nuestros vasos sanguíneos. En este caso, las paredes internas de nuestras arterias comienzan a ser invadidas por la presencia de placas de grasa, los llamados ateromas. En este punto, cabe resaltar que no es un proceso que se dé de la noche a la mañana sino que requiere tiempo, por lo cual si nosotros recién estamos comenzando con problemas de colesterol o si ya nos encontramos en esta situación, cambios en nuestra alimentación pueden revertir los efectos negativos de la presencia de colesterol en nuestro cuerpo. Asimismo, también podemos apoyarnos en tratamientos enfocados en disminuir las cifras de colesterol. Lo importante de toda esta charla es que nosotros seamos conscientes de los daños que pueden producir algunos alimentos cuando estos son consumidos de forma excesiva. Si partimos desde este punto, es muy importante mencionar que en nuestro cuerpo existe la presencia de dos tipos de colesterol, los cuales comúnmente son conocidos como colesterol bueno y colesterol malo. En este caso, el colesterol conocido como HDL es considerado como el colesterol bueno, mientras que el colesterol considerado como malo es conocido como LDL. Vayamos con el colesterol LDL, el cual es responsable del daño directo que se da a nivel del endotelio vascular, el cual se va a encontrar conformando a nuestra arteria. Como ya te lo había mencionado, la grasa o el colesterol tiende a acumularse en las paredes internas de las arterias. Las paredes de nuestras arterias se van a encontrar formadas por células endoteliales, las cuales en conjunto reciben el nombre de endotelio vascular. El endotelio vascular lleva a cabo múltiples funciones, entre las cuales destaca la capacidad que tiene de regular el tono vascular de la arteria, es decir, decide cuándo o en qué situaciones la arteria debe estrecharse o agrandarse, lo que en términos médicos llamamos como vasoconstricción o vasodilatación. En este caso, la presencia y posterior acumulación de grasa en la pared de la arteria provoca disfunción endotelial, lo cual trae como consecuencia que las células endoteliales que conforman al endotelio vascular no funcionen de forma adecuada, lo cual produce la presencia de vasoconstricción arterial. Esto quiere decir que el calibre o el tamaño de la arteria disminuye o se encuentra disminuido, lo cual trae consigo una mayor dificultad para que el flujo sanguíneo pase a través de la arteria que se encuentra lesionada por la acumulación de grasa. De la misma manera, la presencia de la placa aterosclerótica en nuestras arterias induce a un proceso inflamatorio, el cual surge como respuesta a la presencia de las placas de grasa en nuestras arterias. Generalmente, los alimentos que provocan que se dé una acumulación de grasa en nuestras arterias y por consiguiente una mayor acumulación de colesterol LDL son los alimentos que se encuentran procesados así como los alimentos con un contenido alto de grasas trans y grasas saturadas, que en la mayoría de los casos podemos encontrar en las llamadas comidas rápidas, las cuales carecen de vitaminas y minerales, pero cuyo contenido calórico es excesivamente alto. Y si además de esto agregamos un consumo excesivo de azúcares contenidos en la mayoría de las bebidas que muy frecuentemente suelen ser consumidas, todo esto combinado con un consumo excesivo de harinas refinadas, así como el consumo de bebidas alcohólicas y el tabaquismo activo, son factores de riesgo que nos hacen ser mucho más vulnerables para desarrollar ateromas o placas de grasa en nuestras arterias. Ahora bien, por el lado contrario, existen alimentos que nos permiten y nos ayudan a destapar nuestras arterias. Dichos alimentos cuentan con un contenido nutricional alto y principalmente nos ayudan a evitar o revertir los efectos producidos por la presencia de placas de grasa en nuestras arterias. Dichos alimentos destacan por su contenido de grasas monoinsaturadas, las llamadas grasas buenas. En este sentido, si recordamos un poco, tenemos que existe el colesterol HDL, el llamado colesterol bueno. Y es considerado de esta manera debido a que su principal función consiste en remover las placas de grasa o colesterol para posteriormente trasladarlas a nuestro hígado en el cual finalmente terminan siendo eliminadas de nuestro organismo. Por este motivo, lo más recomendable es integrar en nuestra dieta diaria alimentos como lo son, por ejemplo, el pescado, haciendo especial énfasis en el consumo de salmón ya que es un alimento con un bajo contenido calórico y que además nos proporciona ácidos grasos, como lo son, por ejemplo, el omega 3 y el omega 6, además de ser una fuente importante de proteínas. Asimismo, el consumo de atún es muy importante, ya que su contenido nutricional es muy similar al del salmón. Asimismo, el consumo de pollo es importante. Y sobre todo nos permite tener alternativas que nos permitan disminuir el consumo de carnes rojas. De la misma manera, el tipo de aceite que utilizamos en la preparación de nuestros alimentos es un aspecto muy importante. En este punto, lo más recomendable es utilizar aceite de oliva, ya que este aporta una mayor cantidad de grasas monoinsaturadas, las cuales son consideradas como grasas buenas, y además es una fuente importante de vitamina E. El llamado tocoferol, el cual es un potente antioxidante natural que disminuye el estrés oxidativo. Otro de los alimentos que no deben de faltar en una dieta baja en grasas son el consumo de legumbres, como lo son, por ejemplo, los frijoles, el garbanzo, así como las lentejas y la soya, que son alimentos con un alto contenido nutricional. Dentro de las verduras que no pueden faltar en nuestra alimentación destaca el uso de la lechuga, el tomate, la cebolla morada y el brócoli, por mencionar algunos ejemplos. También es muy importante incorporar en nuestra alimentación frutos secos, como lo son, por ejemplo, las nueces y las almendras. Por otro lado, la avena es otro de los alimentos que no debe de faltar en nuestra dieta ya que además de ser una proteína de origen vegetal, es uno de los cereales con mayor aporte nutricional que podemos encontrar, y su utilización se ha relacionado con un mayor control de los niveles de colesterol, así como un mayor control de las cifras de presión arterial. Estos serían algunos de los alimentos más utilizados para lograr la reducción de los niveles de colesterol y de esta manera disminuir la presencia de grasa en nuestras arterias. Sin lugar a duda, existen una gran variedad de alimentos benéficos cuya utilización mejora nuestra salud y sobre todo nos permiten prevenir enfermedades cardiovasculares. Espero que este video haya sido de tu agrado. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en este video. Así que sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo video.